Hola, estás en la Jornada San Luis y esta es la información más importante que debes saber. Oigan, de pura casualidad, ¿no tienen bajo el colchón 1,000 millones de pesos? Esa cantidad la necesita el gobierno del estado para poder pagarle su aguinaldo a los burócratas y a casi un mes de que deban hacerles ese depósito a sus trabajadores, aún no saben de dónde saldrá el dinero. Ni para burócratas ni para los maestros de telesecundaria hay recursos, reconoció el secretario de Finanzas José Luis Ugalde Montes, quien además dijo que se encuentra bajo una presión fuerte. Claro, y más para él, porque sí es cierto que quiere ser senador, dejaría la Secretaría de Finanzas con muy mala imagen por no prever la falta de recursos y por considerar el endeudamiento como la solución a ese problema. Según Ugalde Montes, se encuentra en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar la forma de sanear las arcas públicas, pero si las negociaciones fallan, correrá a pedir prestado para que los burócratas puedan comprarse el nuevo iPhone con cargo al bolsillo de todos los potosinos. Y nadie está en contra de que reciban su aguinaldo, nada más que destinar 1,000 millones de pesos cada año solo a ese concepto es demasiado si se compara con el tamaño de las necesidades en el estado, o sin ir tan lejos, con el problema financiero que enfrenta el Hospital Central. ¿Y ustedes qué opinan? Díganme lo que piensan en los comentarios, compartan este video y no olviden visitar nuestro sitio de noticias para que no se pierdan la información más importante de San Luis, de México y el mundo.